Bienvenidos a Medicina Deportiva para Todos. Les recuerdo que soy médico especialista en Medicina Deportiva. En este video les voy a presentar la manera de subir y bajar las escalas para aquellas personas que tienen dolor en la parte anterior de la rodilla, ya sea porque tienen un diagnóstico de condromalacia rotuliana o patelar, una tendinopatía patelar o una tendinopatía del cuádriceps o porque tienen una artrosis de rodilla. Es importante entender que cuando vamos a bajar unas escalas, la rodilla que flexiona es la que soporta la mayor parte del peso corporal y que según el ángulo que se genere al flexionar las rodillas, pues la presión generada entre la rótula y el fémur va a ser mayor. En este caso, estamos observando que la rodilla del lado, izquierda, del lado izquierdo siempre desciende primero y que siempre está en extensión completa mientras que la del lado derecho es la que debe soportar toda la carga al, las, al realizar este ángulo de flexión entonces podemos deducir que la rodilla comprometida pues es la rodilla del lado izquierdo mientras que la derecha era la que estaba relativamente mejor o sin nada de dolor. En este caso observamos cómo sube siempre flexionando primero la derecha y entonces esto nos está indicando que la rodilla izquierda es la que tiene el dolor. La rodilla del dolor siempre permanecerá extendida. Entonces subiendo la rodilla buena, por llamarla de este modo, o sea, la que no tiene dolor, va a subir primero y es la que siempre va a asumir la mayor parte de la carga mientras que la del lado izquierdo es la lesionada o la que tiene el dolor y acá observamos que siempre la, se sube de un solo escalón igualmente al momento de descender enviamos primero baja la extremidad del lado izquierdo que es la afectada es la del dolor mientras que la derecha que no tiene dolor, desciende primero. Y siempre se hace de a un solo escalón. Esto va a demorar un poco más de tiempo, pero es lo que va a permitir que la persona, su calidad de vida, no se vea deteriorada, principalmente cuando vive en una casa en la cual debe estar subiendo y bajando escalas. Al hacerlo de este modo lateral, las cargas, los vectores se modifican. Y esto hace que la presión en la parte anterior de la rodilla sea aún menor. Si usted presenta dolor en la parte anterior de la rodilla, al realizar esta modificación, hacerlo de lado, se va a dar cuenta que su rodilla va a experimentar menos dolor y que le va a permitir luego pasar sin gran cantidad de dolor a través del día. Hay un elemento muy importante y es el peso corporal si usted está con sobrepeso o en obesidad hay que iniciar un proceso de reducción de peso una vez más entonces la persona tiene dolor en el lado izquierdo y observamos que siempre está en extensión completa y que la rodilla que asume la tensión es la del lado derecho ahora observamos de nuevo cómo desciende la persona entonces se ubica de lado es importante que se agarre la persona, se sostenga, porque esto igualmente le va a ayudar a aliviar un poco la carga. Y acá observamos entonces que la rodilla afectada, que es la izquierda, siempre irá en extensión. Esto es muy importante tenerlo presente. La rodilla afectada, sea subiendo o bajando, siempre debe estar en extensión. Si aún no lo han hecho, los invito para que se suscriban al canal y compartan este video con otras personas. thank you